Patons, cuántos besos, cuántos abrazos, cómo nos cuesta llegar hasta aquí, porque nos queremos mucho los socialistas y estamos abarrotando este polideportivo de San Ildefonso. Socialistas, Luitados, militantes, simpatizantes, sindicalistas, miembros de asociaciones, compañeros y compañeras, buena tarde y muchas gracias por llenar este polideportivo. Estem fent una molt bona campanya. Estem tots i totes amb les piles molt carregades i teniu tots i totes moltes ganes del míting central del Baix Llobregat. Avui us vull dir, ara que ja queden poques hores de campanya, gràcies. Gràcies per aquesta militància comprometida, per les hores de conversació amb con els veïns, per repartir materials a les places, por el puerta a puerta, por las charlas en las agrupaciones, por el activismo en la red. Muchas y muchas gracias a todos vosotros. Estamos orgullosos, sí, orgullo socialista. Estamos orgullosos de nuestras propuestas para hacer una Cataluña mejor en una España diferente. Y también estamos muy orgullosos de nuestro candidato, el mejor candidato, que está haciendo la mejor campaña y las mejores propuestas. A mí me toca abrir el meeting, así que tengo que ser breve y solo os quiero decir dos cosas antes de pasarle la palabra al alcalde Antonio Balmón. Una va de identidad y la segunda va de dignidad. La primera, ahora que todos los debates en la tele, en la radio, por las calles, el debate va si somos catalanes, si somos españoles, si perderemos la nacionalidad, si salimos de Europa, si nos sentimos de una manera o de otra, hoy aquí en Cornellá queremos subrayar nuestra identidad, la identidad de nuestra comarca, de quiénes somos, de nuestra historia y de cómo somos. Una identidad donde se suman orígenes diversos unidos por el combate, por las luchas, pero también por la negociación, los acuerdos y las conquistas sociales. Pedro, en el 74, en esta comarca, se organizó una huelga general, una huelga general de comarca, una huelga que protagonizaron dos empresas, la Elsa, aquí en Cornellá, y la Solvay. La Solvay, que la conoces porque ahora volvemos a estar en la lucha por la reforma laboral, por la reforma eléctrica del Partido Popular. Un movimiento sindical y una huelga general que dieron lugar a un poder sindical en nuestra comarca, a un poder sindical real, un movimiento sindical que trabajó codo a codo con los movimientos sociales, con los vecinos y luego también con los ayuntamientos progresistas, con una única voz el movimiento sindical, el movimiento vecinal de asociaciones diversas, una única voz con los ayuntamientos progresistas, una única voz trabajando desde la diferencia pero por la igualdad de todos. Los socialistas hemos liderado el desarrollo económico, las infraestructuras, los servicios a las personas durante las últimas décadas. Una comarca, y lo sabéis todos, a la que nadie nos ha regalado nada. Unas personas que nos lo, nos lo hemos ganado todo a pulso, levantándonos, como, como dicen otros, muy, muy, muy pronto, cada día, para levantar esta comarca. Unos homes i unes dones que no nos identifiquem amb el radio, ni amb la periferia. Nosaltres som el centre. Som Som el Baix Llobregat i hem lluitat molt. Hem construït entre tots i hem millorat les nostres condicions de vida i ara no permetrem que mai Rajoy... Seguís sin de las cevas y continúen rubarnos al presente y al nuestro futuro. Hoy que sabemos que las libertades y los derechos sociales conquistados y que hoy están en peligro son el producto de muchas luchas, esta es nuestra identidad: las luchas, la rebelión, pero también las conquistas sociales. Por eso hoy les queremos decir a Mas y Rajoy: en el País Bregat de romper nada, en el País Bregat de dividir nada. Aquí solamente entendemos de acogida, de integración y de inclusión. No caeremos en la división. No os queremos. Nos dividís y nos recortáis. Así que el domingo Artur Más y el diciembre a, Marón, a Mariano Rajoy, con el voto de todos nosotros y muy educadamente, los echaremos. Y la, la segunda señora, cosa que os quería decir, con esto acabo, tiene que ver con la dignidad, la dignidad de todos nosotros, pero especialmente de la gente más vulnerable. Yo, si alguna cosa me ha llegado más al alma en los cinco años que llevo de diputada, son los presupuestos, son las cifras, son los recortes, pero sobre todo los recortes pueden ser números fríos, pueden ser porcentajes, pueden ser estadísticas, hablamos de educación, de dependencia, de sanidad. Pero dejadme que os hable de una historia que pasa muy cerquita de estas paredes, que son historias de verdad. Aquí cerquita hay una escuela que se llama Virulai, una escuela de educación especial, una escuela donde van niños y niñas con mucha discapacidad, de 3 a 21 años, que tiene unos profesionales magníficos, unas maestras, unos logopedas, unos fisioterapeutas. Bien, sabemos que Convergencia y Unión ha dejado las escuelas ordinarias sin recurso para ser una escuela inclusiva. Y las familias, los niños, los profesionales y el ayuntamiento esperan unas inversiones que no están llegando. Solo les llegan los recortes. Tenemos suerte de tener un ayuntamiento en Cornellá, socialista, con Balmón al frente, y que cada año asgarrapa recursos de los presupuestos y fafrona las necesidades que habría de cubrir la Generalitat. Jo avui vull parlar de les mares que estan en aquesta ampa. De les mares d'aquests nens que són unes lluitadores, unes lluitadores incansables. Són elles aquestes mares, amb la regidora, amb les professionals d'aquesta escola, les que denuncien i les que lluiten. Avui elles no no han vingut, no estan aquí perquè han d'estar amb els seus fills. Són nens que malalteixen molt i que necessiten molta cura cada dia. Aquestes dones tenen nens molt afectats en valoració de la dependència. Bé, doncs aquestes dones, aquests nens, els han retallat, els han tret prestacions, no els donen els recursos per a la seva escola i no només els han rebaixat els ajuts. A aquestes mares les han dit que els seus fills estan millor cada dia, quan elles veuen que cada dia ho passen peor. Elles ho saben i estan bregant cada dia davant d'unes malalties que no milloren. Apreten les dents, donen cops a la taula i t'expliquen les seves històries cada día de estas ratalladas. Ni más ni Rajoy piensan en ellas. Ni más ni Rajoy piensan en las consecuencias de los recortes que están haciendo en estas mujeres y en sus hijos. Ellas están indignadas y se rebelan y nosotros con ellas. Son ellas las que nos dan sentido, dan sentido a nuestra lucha, a nuestra acción política. Son ellas las que nos cargan de razones, ellas y sus hijos, para seguir al pie del cañón. per no defallir quan només es parla de pàtria i no es parla de persones. Jo vull donar les gràcies a aquestes dones perquè són elles les que ens donen més forces per dir ben alt que seguirem al seu costat i que els socialistes prioritzem amb elles i ens comprometem amb elles. És per això, i ja acabo, que necessitem un govern socialista. La força del socialisme que posi en el centre de l'agenda no les pàtries, sinó que posi les persones i les seves necessitats. Un govern que ofereixi solucions i que ens faci sortir d'aquest lío identitari en què ens han ficat. Els socialistes continuarem lluitant contra les desigualtats i volem liderar una majoria d'esquerres per posar en el centre de l'agenda justament aquestes persones. Per això volem fer una Catalunya millor en una Espanya diferent. I per això hem de convidar tots i totes, tots els que estem aquí, hem que invitar a votar a totes aquelles persones que se senten afectades, que se senten de izquierdas i que no quieran seguir tenint el país parat mentre altres siguen parlant de perquè nosaltres la independència ni la queremos, ni nos convien. Bueno, pues ya lo he contado, eran las dos cosas importantes que os quería decir. La identidad, la nuestra, es la cohesión social, son las personas, son las luchas obreras y la dignidad es el motor que nos mueve a todos para seguir haciendo nuestra acción política presentando elecciones. Y llevando al frente nuestros valores socialistas. Yo ahora os dejo con Antonio Balmón, el alcalde de Cornellá, que es quien está con estas mujeres cada día. Antonio. Intentaré, intentaré hablar sosegado, intentaré no emocionarme, intentaré decir cosas correctas, pero vamos por la primera. Lo ha dicho Eva Granados, una gran diputada, una gran persona de esta comarca que trabaja muchas veces desde ese gran anonimato que son los labores que se hacen allí. Al Parlamento de Cataluña, pero la sea ser no nota mol y ensayuda mol. Pero yo quiero comenzar por unas palabras que ella decía, porque a mí se me producen los espacios de mi ciudad recuerdos y los de esta comarca también. Ella lo ha dicho: esta es una tierra de acogida de mis padres, de muchos, muchas personas que vinieron del sur, del norte, del centro. Gente que me enseñó mucho, que me educaron. Me educaron en valores, me explicaron qué eran las cosas. Por eso lamento mucho algunos exabruptos, algunas descalificaciones que se producen en las campañas electorales. Y tengo que decir esta tarde aquí que Pedro, nosotros nunca te recibiremos en Cataluña ni con insultos ni con cortes de manga. Esos son los más educados de la derecha catalana de este país. Nosotros nunca recibimos a ninguna persona así. Estamos por encima de esas superioridades que se creen algunos. No nos encontramos subordinados a sus intereses, que amagan sotabanderas. El otro día le preguntaba a mi hija, pequeña, de siete años, a Amanda, Amanda, ¿qué es más importante, la ropa que llevan tus amigas o cómo son como personas? Dijo, no, papá. són com persones. Ja està tot dit. No sembla que està tot dit. Tot no podem admetre, no ho pode, perquè el passarà el dia 27 de setembre. si guañan no és es que nos separaran d'Espanya, no no, és es que nos continuaran separando de nostres drets. Es que los seguirán hundiendo, es que no nos darán nada a las ciudades, a la gente que lo necesita. Es que atacarán nuestra dignidad. ¿Y por qué hablo de dignidad? Porque ayer estuve con 13 mujeres, 13, de esta ciudad, de la empresa Valeo. Y cuando hablaban, me di una de ellas, pero es que la dignidad. y le iba a decir, mira, que esta reunión, yo soy alcalde, pero vais a pensar, la dignidad no la esperes. No hi serà. Per què no hi serà? Perquè els que estan governant la Generalitat i perquè els que van en aquesta llista del sí afirmatiu són els que van defensar, recolzar la retallada dels vostres drets socials i laborals. Per això mai estaran al vostre costat, mai. Això és el que passa en aquest país ara. Allò que parlen tant. Avui sentia aquest candidat Es un figurante mudo y obediente, nada más. Es lo que es. Pero como está acostumbrados a los masajes mediáticos que le dan aquí en Cataluña, cuando se encuentra con periodistas que no le dan ningún masaje, ese día pierde los papeles. Y acaba diciendo que dentro de un mes viviremos mejor si ellos gobiernan, si ellos ganan. ¡Falso! ¡Falso! De esto va, de esto va lo que estamos hablando. Sinceramente, de rasgarnos entre todos nosotros de esas costuras que hemos construido con tanta fuerza, que se llama concordia, convivencia, ¿eso es lo que quieren romper? Pues en esta comarca turbarán una gran resistencia. No desearán pasar. No es posible que yo que se ha costado construir tan y tan, sigue posible que porque un señor un día se va a checar, va a ser incapaz de negociar, ...va a tornar aquí y va a decir... ...y a un altra camino. Y a mucha y ciudadanos y ciudadanas. Totalmente respetable la posición. Pero la responsabilidad de un gobernante... ...es que el poder público funcione, sigue útil. Y no sea una excusa... ...para esconder muchas cosas que han sucedido en los últimos años. Nadie se acuerda ya de enero del 2012... ...cuando el Partido Popular llegó al Gobierno... Las primeras medidas que se tomaron en este país cuando llegó el Partido Popular. No necesitaba el apoyo de convergencia y unión. Y levantó el dedo Artur Más y dijo, oiga, yo le puedo enseñar a usted cómo se hacen los recortes, que soy alumno aventajado. Lo hizo, pero no tan solo lo hizo con palabras, sino con sus votos apoyando las medidas que tomó en aquel momento el Partido Popular. Las primeras que tomaron, en contra de nuestros derechos. Así es lo que ha pasado. Però això ens oblidem ara, i obrim un ampli parèntesis per dir que la nostra vida serà millor. Sabeu com ha acabat avui l'entrevista d'aquest figurante? Li han dit, però Catalunya serà millor dintre de 18 mesos? Diu, no, no, dintre de 18 no, dintre d'un mes la gent viurà millor si ens voten. Ho ha dit, està gravat. Per què ens preen el pèl? Per què ens menyspreen? ¿Por qué aquel menespreo? ¿Por qué esta manca de solidez? Porque al debate es para contribuir. Ya se sabe que en una campaña electoral uno hiperactúa. Ya se sabe. Pero una cosa es hiperactuar y otra cosa es mentir. Hablan del voto del miedo. ¿Y no hay miedo en sus palabras cuando nos dicen que si no los votamos no seremos felices? ¿Eso no es miedo? O cuando nos proponen caminos, donde dicen, mire usted, lo que yo le propongo es que a partir de ahora la vida va a tener más horas. Y yo le digo, mire usted, lo que nosotros proponemos es que queremos que las mismas horas tengamos mejor vida. Así es lo que mi yo vida. No bulen, que se engañen, que se que el día tiene más horas. Saben que así es una falsedad y que es inoportú en aquel momento. Porque sobre mi identidad quiero hablar yo nada más. Quiero que mi identidad, aquella que me afecta a mí personalmente, no se me rasgue, no se me limite, no se me hacen muros y fronteras, cuando en el mundo que estamos viviendo ahora es un mundo competitivo. Un mundo que necesita de más fuerzas juntos, que necesitamos de más esfuerzos económicos activos y que lo que no puedes hacer es rasgarte, romperte, segregarte. Porque en ese continente europeo hay que batallar, hay que ser fuertes y, mientras tanto, hemos tenido dos gobiernos de derechas que lo que han en un mes es separarnos. Separarnos de aquí esta recuperación económica. Separarnos de una estabilidad de la recuperación, de una posición sólida, de acción se han separado. ¿Por qué? Porque ellos dicen, es que lo tenemos que hacer por obligación. No, lo hacen por ideología, no nos equivoquemos, lo hacen por ideología. Y esa es la ideología que tienen, en la que piensan continuamente, cuando hablan de derechos, cuando hablan de elementos económicos que afectan a nuestra vida, cuando hablan cómo regulan los derechos de los trabajadores. Porque yo me pregunto, alguien dice en esa lista que va a escondido, que nos va a defender. Si nos va, si nos va a defender, ¿por qué no ha sido capaz de defender a los trabajadores de Aston en Santa Perpetua de Moguda? ¿Por qué no ha sabido defender a los trabajadores de Valeo en Martorellas? ¿Por qué no ha sabido defender a los trabajadores de Sorbay en Martorell? ¿Por qué? Si alguien así es incapaz de defendernos, ¿nos va a defender al día siguiente? ¿O seguirá estando en su cantera, defendiendo a los suyos? Y cuando pasa algo oscuro, mira para otro lado y dice que él pasaba por allí. Eso no puede ser. Eso es lo que ha pasado en este país. Ellos nos plantean, nos plantean un caní de Yun. Y yo os digo que su luz no ilumina, oscurece. Su luz no ilumina, oscurece. Hablábamos de este caso de las escuelas. Yo os puedo explicar muchas cosas: del dinero que deben a esta ciudad y a muchas ciudades de la comarca del Valle Bregat. Y el Valle Bregat ha sabido dar respuestas continuamente. Las dio en las últimas elecciones municipales. Y aquí también va un aviso para una izquierda dice que es más izquierda Patriotismo social hace años que hacemos en esta comarca lo sabemos Patriotismo social es lo que hacemos cada día cuando esta ciudad ha contratado en tres años a mil personas que están sin trabajo el único ayuntamiento de españa de esa magnitud Patriotismo es cuando hemos dicho a la gente que no paga impuestos si no puede todo eso lo hemos hecho no es palabrería. Pero le digo una segunda cosa. Esa izquierda que cuando está en campaña ruge y cuando gobierna maulla. Esa izquierda a mí no me interesa. No tengo nada que ver con ella. A la gente hay que mirarle a la cara. Lo sabes perfectamente. No creo en otra cosa. Y hemos hecho y cometido muchos errores. Y hemos hecho cosas que no estaban bien. Siempre te equivocas. Pero has de caminar, has de continuar, te has de levantar y has de estar siempre con quien tienes que estar, los tuyos. No hay otra. Tenemos que representar, intuir, aspirar, a defender esos intereses para que los poderes públicos sirvan para eso, para mejorar nuestra vida colectiva, para mejorar nuestras aspiraciones individuales. Así es el que está en yo y no un sí o un no. Pero ya que vuelan YUGA, YUGA, ya que ven aquí. per donar pas a altres companys. Perquè s'ha dit tot. Però quina campanya més estranya, no? Quina campanya que s'amaguen les coses. Es diuen, no, quan hi hagi la independència no n'hi haurà corrupció. És a dir, tots serem bons. I podrien continuar. Hem perdut una situació que era era enviable des del punt de vista d'Espanya i des del punt de vista de Catalunya. Tornar a reformar radicalment les nostres estructures, el nostre sistema. I hem perdut el temps. S'ha perdut el temps en batalles estèrils, en gent que necessita les ajudes dels poders públics i no ho tenen. I mentrestant, ara estem abocats a unes eleccions en les quals, com he dit abans, El 28, si ganan, no nos van a separar de España. Nos separarán de nuestros derechos. Y eso no puede ser. Porque continuarán haciéndolo. Porque no tienen medida. Porque es el objetivo que pretenden. Porque lo han hecho y además con la ayuda hace dos años del Partido Popular en Cataluña y estos dos últimos años con la izquierda Republicana de Cataluña. Eso es lo que han hecho. Y eso nos no puede que al país es la factura que nosotros necesitemos pagar. No por ser. Nosaltres no podem pagar aquesta factura col·lectiva. Nos costó mucho construir nuestros derechos. No nos pueden devolver a la casilla de salida. No queremos regresar a esa casilla. Esa casilla ya la pasamos. No queremos, no volem. Y el que intenten entre un i altres i han de fer és aturar això. I per aquest motiu, companyes i companys, és necessari d'aquí al diumenge el vostre diàleg amb la gent sense cap mena de problema. Diàleg. Nosaltres defensem el diàleg. Nosaltres no som superiors a ningú. Ni els altres són els que creen els problemes i nosaltres no fem res. No, no. Nosaltres defensem un model de convivència, de ponts, de mestissatge cultural, social, de fer les coses entre tots de no estar subordinats a ningú, de defensar completament els interessos d'uns i altres i arribar a acords. Així és com es construeix la vida, la personal i la col·lectiva. I això és el que farem, és el nostre plantejament, és el que ha fet aquesta ciutat, la ciutat de la convivència, i és el que mantindrem, independentment de cadascú com pensi. Nosaltres defensarem la convivència, perquè quan es rasga la convivència es rompen totes les vestidures socials i això nosaltres no ho podem tolerar ni acceptar. Per tant, companyes i companys, gràcies. Aneu a votar, porteu molta gent, anem a guanyar, a guanyar la nostra dignitat, la dignitat de l'esperança, de poder fer una, situació, una societat molt millor, la de sempre, la que contínuament fem entre uns i altres. I això també ho aconseguirem si al desembre canviem el Rajoy pel Pedro Sánchez. Moltes Gràcies. Sí. Y amigas. Gracias, gracias. Gracias de verdad. Gracias, gracias, amigos. Gracias, gracias, amigos y amigas. Mirad, la verdad es que. Dime. Bueno, pero eso luego, ya al final, al final. Miquel y yo bailamos juntos. ¿eh? <laughs> ¿De quién es Cataluña? ¿De quién es Cataluña? ¿De quién es Cataluña? De aquellos, mirad, de aquellos como vosotros y vosotras, de hombres y mujeres nacidos aquí o allá, que trabajáis, que sois pequeños empresarios autónomos, trabajadores y trabajadoras. Que con vuestro esfuerzo, con vuestro trabajo, con vuestro compromiso social, como decía antes Antonio y también Eva, levantáis y construir, construís Cataluña. Y por cierto, si de alguien es Cataluña, es de aquellos que no la roban, que no la roban. Sí, sí, sí. Es que van diciendo, van diciendo que España les roba. Y resulta que quien roba son personas con nombres y apellidos que tienen sus cuentas corrientes en Suiza y en Andorra. Y por cierto, tanto que confrontan unos con otros, compañeros de partido de Mariano Rajoy y de Artur Mas. Y luego, y luego tenemos a esta falsa izquierda que va. Que va con Artur Mas en la lista, por delante, por detrás, porque ya sabéis que bueno, el independentismo va diciendo que esta es una campaña histórica. Y es cierto, porque en la historia jamás ha habido un candidato a la presidencia de la Generalitat que vaya de número cuatro. Pero, pero, pero el caso es que esta izquierda, esta izquierda es hipócrita, la que va con ellos. Porque dice, no, nosotros criticamos mucho en Madrid la corrupción del PP, pero calla la de convergencia. Así que, ¿qué es lo que pasa? ¿Que hay una corrupción mala, que es la del PP, y una corrupción que no lo es tanto como la de Artur Mas y de Convergencia Democrática de Cataluña? Son unos hipócritas, unos hipócritas. Antes lo decía Antonio, yo lo comparto. Mirad. Creo que, que la enorme fractura que está abriendo el independentismo y también el rupturismo, el rupturismo que porque hablamos de inmovilismo, pero es un rupturismo también el de, el de Mariano Rajoy, porque no hace nada que se está provocando aquí en Cataluña. Yo quiero deciros alto y claro lo que todos vosotros decís en las oficinas, en vuestros hogares, que decís en voz baja y es que de esta solamente podemos salir si hay un gobierno socialista en España. Y por eso, y por eso os digo, y por eso os digo que tenemos que votar el próximo 27 de septiembre a Miquel Iceta como próximo presidente de la Generalitat, que hay que votar socialista, porque si votamos socialista y conseguimos más votos el próximo 27, más fuerza tendremos el 28 para arreglar el problema en Cataluña y en el conjunto de España. Y os diré algo más. Os diré algo más. Frente a aquellos que quieren dividir la casa. Nosotros y yo personalmente os digo que mi compromiso será ayudar a reconstruir la unidad de Cataluña desde el Gobierno de España. Ese será mi compromiso. Y, y mirad, hablamos mucho de las singularidades, pero también me gustaría deciros que vosotros, y lo ha dicho antes Antonio, compartís la misma derecha que nosotros compartimos en Madrid. ¿Eh? Y yo os propongo que, que no hay mejor manera el próximo 27 de septiembre que hacerle al señor Mas lo mismo que le ha hecho muchos trabajadores y trabajadoras de Cataluña. Le vamos a aplicar la reforma laboral que apoyó de Mariano Rajoy. Un despido procedente por causas objetivas. ¿Os parece? ¿Os parece? ¿Sí? Claro, claro. Porque él habla mucho de unidad. No, los catalanes unidos. Bueno, curiosa manera de integrar a la sociedad catalana a base de cortes de manga. Pero bueno, ahí lo dejamos. Pero él habla mucho de unidad, ¿no? Hay que unir a Cataluña. Sí, sí, hay que unir a Cataluña, pero tú mientras con tu política la fracturas. Porque, por ejemplo, olvida que hay 550.000 catalanes y catalanas que no tienen ningún tipo de ingreso que llevar a su hogar al mes. Y mientras tanto lo que ha hecho ha sido recortar el gasto social a los niveles de hace 11 años. Con el mantra de la independencia, lo que hace amigos y amigas es soslayar, esconder, el que la pobreza infantil en Cataluña, bajo su gobierno, ha aumentado en un 30%, mientras lo que está haciendo es recortar 10 puntos las becas de comedor en, este, en Cataluña. Porque amigos y amigas, mirad... Frente a los falsos patriotas que tienen las cuentas corrientes en Suiza, la patria para los socialistas se resume en una conversación que tuve con unos chavales que votaron por primera vez el pasado 24 de mayo. A la salida de un instituto me preguntaron, oye, Pedro, ¿por qué, por qué tenemos que votar socialista y no votar otras opciones? Porque ahora mismo hay muchas opciones. Por supuesto. Y además... ¿Sabéis por qué hay que votar socialista? Porque la patria, para, la patria para los socialistas es muy clara. Hay que votar socialista para que tu futuro, les dije a los jóvenes, no dependa de la cuenta corriente de tus padres. Por eso hay que votar socialista. Así de claro, así de sencillo. Así de sencillo. Por tanto, por tanto, digámoslo claro, digámoslo claro. Si en Cataluña se ha recortado la sanidad pública, no es porque Cataluña pertenezca a España. Hay gobiernos autonómicos del Partido Socialista que durante estos años de crisis han conservado, fortalecido la universalidad de la sanidad pública en nuestro país. Si en Cataluña se ha recortado la sanidad pública, es porque hay un gobierno de derechas. Por eso se ha recortado la sanidad pública. Si en Cataluña. Si en Cataluña se han aumentado las tasas universitarias en un 67%, no es porque Cataluña pertenezca a España, pero si hay comunidades autónomas gobernadas por socialistas que han congelado las tasas universitarias durante estos últimos años. Si en Cataluña se han aumentado las tasas universitarias, es porque hay un gobierno de derechas en Cataluña. Si en Cataluña... Se han creado copagos farmacéuticos y copagos para nuestros pensionistas no es porque Cataluña pertenezca a España, porque hay otras comunidades autónomas gobernadas por socialistas que se han negado a introducir esos copagos farmacéuticos a nuestros mayores. Si en Cataluña se pagan copagos farmacéuticos y si los pensionistas y los jubilados tenéis ahora mismo una pensión mucho menor es como consecuencia de que tenéis un gobierno de derechas. Por eso hablemos alto y claro. Mirad, los recortes, como bien decía antes Eva, no son ni catalanes ni españoles. Los recortes son de derechas. Y por eso, si queremos recuperar los derechos laborales perdidos y recomponer nuestro estado del bienestar, como antes decía Antonio, lo que tendremos que hacer será votar socialista el próximo 27 de septiembre. Eso es lo que tenemos que hacer. Eso es lo que tenemos que hacer. Y, y mirad, a mí me gusta mucho esto, este, este lema de, del PSC. ¿eh? Una, una Cataluña mejor en una España diferente. Yo voy a hablar de la España diferente. Que Miquel hablará de lo que quiera, por supuesto, y lo hace además muy bien, luego bailaremos, pero hablará de la Cataluña mejor. Pero os digo, pero os digo, a nosotros tampoco nos gusta la España de Rajoy, no nos gusta, lo hemos dicho muchas veces Rajoy ha gobernado solo y frente a todos, ha gobernado frente a la comunidad educativa, y lo sabéis muy bien los jóvenes, con una con alonce que en cuanto lleguemos al Gobierno derogaremos, derogaremos. Ha gobernado también frente a las mujeres, que no ha aprobado una ley de igualdad salarial y ahora mismo las mujeres en España y también en Cataluña estáis cobrando un 30% de menos de sueldo como consecuencia de esa desigualdad salarial. Y lo que vamos a hacer en cuanto lleguemos al gobierno es aprobar una ley de igualdad salarial. Ha gobernado también frente a las mujeres, sobre todo a las jóvenes, sobre todo a las jóvenes. Hace, hace dos semanas en el Senado lo que hizo Mariano Rajoy es modificar y recortar las libertades de las mujeres de menos de 18 años a decidir cuándo ser madres y cuándo no. Y os digo una cosa, en cuanto lleguemos al gobierno, recuperaréis esos derechos, recuperaréis esos derechos. Mirad. Hace unos días estuve con los trabajadores y trabajadoras de Valeo. Algunos de los compañeros y compañeras del partido me acompañaron en esa visita. Y ellos me decían: que no solamente era como consecuencia de la falta de interlocución con Baleo con por parte de la Generalitat catalana, que, está, que sigue lo suyo en, en la independencia, pero, pero no en el día a día de los trabajadores y trabajadoras. Pero también me decían los sindicatos lo siguiente. Los sindicatos de Baleo de me decían que precisamente la reforma laboral que aprobó Más y Rajoy está recortando muchos de los derechos laborales y que precisamente ahora en los periodos de negociación para los expedientes de regulación de empleo se estaban viendo que tenían un poder mucho más débil. por eso digo que mariano rajoy también ha gobernado frente a los trabajadores y nosotros derogaremos la reforma laboral en cuanto lleguemos al gobierno. y haremos una cosa más. aprobaremos un nuevo estatuto de los, de los trabajadores. eso es lo que haremos. ha gobernado también frente, frente por ejemplo, a las personas con discapacidad o a las personas mayores, sobre todo dependientes. lo sabéis muy bien. No recuerdo ahora mismo la cifra aquí en Cataluña, pero, pero los recortes en el Sistema Nacional de Dependencia en toda España se cuentan por miles de millones de euros. Y quiero deciros que el Gobierno Socialista volverá a reconstruir el Sistema Nacional de Dependencia. Para hacer algo más, recuperará también las cotizaciones a la Seguridad Social que antes de que llegara Rajoy tenían los familiares, sobre todo los familiares de aquellos mayores dependientes que precisamente ha suprimido Mariano Rajoy. Por eso, amigos y amigas, nosotros tenemos que hablar de lo que importa a la gente, que es de sanidad pública, de educación pública, de dependencia, de derechos laborales, de aquello que nos define a los socialistas, que es la Cataluña Social. Y me diréis, bueno, pero todo esto es, es complicado. Es verdad, Pedro, que tenemos por delante una crisis de convivencia. Y os diré que nosotros somos el único partido que ofrece una solución frente al rupturismo de unos y de otros. Nosotros decimos que sí a la reforma constitucional. Y es verdad, lo dice muchas veces Miquel. Es, es desde el punto de vista de proclama, de, de debate político, mucho más complejo explicar la reforma constitucional que el no de Rajoy y el no de más, que no son una solución política. Es cierto, pero os digo una cosa, la fortaleza de nuestra propuesta es que es la única que puede garantizar la convivencia. Entre el conjunto de españoles. La única. La única. Y os digo, nosotros, porque me lo han dicho algunos compañeros cuando entraba para acá, nosotros defendemos una Cataluña europea en una España unida. Unida, una España unida. Defendemos la soberanía nacional que reside en el conjunto del pueblo español. Defendemos la igualdad de acceso de todos los hombres y mujeres, independientemente de dónde vivan, a los servicios públicos esenciales que antes os he dicho, la sanidad, la educación, las pensiones. Y también queremos reconocer la singularidad, que no la desigualdad, que no el privilegio, la singularidad de una gran sociedad como es la sociedad catalana. Eso lo haremos posible en la reforma constitucional. Esa es la propuesta, amigos y amigas. Será difícil, será compleja, habrá momentos agridulces. Pero os digo, que es la propuesta que se abrirá camino a partir del 27 de septiembre con un gran presidente como Miquel Iceta y después en diciembre. No, en septiembre con Miquel y en diciembre conmigo. Mirad. 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 Hay muchas cosas que cambiar en nuestro país. Tenemos que limpiar de corrupción el sistema político en nuestro país. Os lo dije. Os lo dije antes de ser elegido secretario general. Os lo digo hoy como candidato a la presidencia del gobierno: a mí no me va a temblar el pulso en echar a ningún corrupto del partido. ¿eh? Ninguno. Pero. Pero mirad: hemos hecho, hemos hecho grandes cosas juntos. Antes Antonio decía algo que me parece muy importante. Mirad: nosotros tenemos la suficiente sabiduría histórica como para saber reconocer nuestros errores. Quien camina, quien gobierna, comete errores, pero tenemos la suficiente humildad como para saber reconocerlos, para levantarnos y decir que hoy el Partido Socialista Obrero Español es un partido mejor porque ha aprendido de sus errores. Pero también os diré una cosa, en la acción política histórica del Partido Socialista siempre habrá más luces que errores. La sanidad pública gratuita y universal, la educación pública gratuita y universal, la ley de lucha contra la violencia de género, la ley de igualdad entre hombres y mujeres, la ley de matrimonio entre personas del mismo sexo, las pensiones públicas, las pensiones no contributivas, si hasta incluso el final del terrorismo y la paz en el País Vasco lo hemos logrado los socialistas, junto con millones de españoles y españolas y con dos grandes presidentes como es Felipe González y José Luis Rodríguez Zapatero. Así que mucho orgullo, amigos y amigas, porque somos el gran Partido Socialista Obrero Español. Nosotros no somos fruto de una torrentera. Nosotros no somos fruto de una torrentera. Nosotros somos un gran cauce a través del cual durante estos últimos 136 años de historia de España han fluido corrientes de ilusión, de esperanza, de energía, de compromiso, de ideales, incluso de vidas. Y por eso os pido que a vuestros jóvenes les digáis que aquí está el Partido Socialista para volver a cambiar España como lo hizo Felipe en 1982. Pero antes, antes el 27 de septiembre, démonos el gusto de echar al hijo político de Puyol y dar la bienvenida a Miquel Izeta. Muchísimas gracias. Una de les avantatges d'aquesta campanya electoral, amb una presència tan intensa del Pedro Sánchez amb nosaltres, és que l'abraço dos i tres cops al dia. I escolteu, a nadie le amarga un dulce. Estaba esperando volver aquí. Estava esperando volver a Cornellà. Yo sabéis, supongo la mayoría, Si no os lo explico, tuve el, el honor de ser concejal de esta ciudad. Del año 87 al 91. Gracias al alcalde de entonces, a José Montilla, después presidente de la Generalitat. Sí, hombre, sí, levántate, demonio. podré agradecer lo suficiente al president, a l'alcalde, a Pepe, a l'amigo, esa oportunidad. Y nunca podré agradecer lo suficiente al Ayuntamiento y a la ciudad de Cornellà lo que aquí aprendí. Y, per tant, tenia moltes ganes de que la campanya passés per Cornellà. Per recordar aquells temps, jo vivia en el bloc del Buenestar, allí en la Plaça Catalunya, que sigue ahí, que sigue ahí. Y la verdad es que cuando vine pensaba, ¿cómo me recibirán? Yo al fin y al cabo soy, soy un extraño. Y la verdad es que no solo no me sentí extraño, me sentí uno de Cornellá. Y ahora ya sabéis cómo son las cosas. Conseguimos que un alcalde de Cornellà fuese presidente de la Generalitat i ara queremos que un antiguo concejal de Cornellà sea presidente de la Generalitat. Porque no hay mejor escuela que esta. No la hay. I escolteu, volia començar precisament amb un agraïment molt sincer a la gent del partit, a la gent del meu partit del Partit dels Socialistes de Catalunya. M'esteu donant una campanya emocionant. Jo també la vull donar a tot, però... Però m'esteu donant el que jo necessito, el que necessito cada dia per poder mirar els ulls a molta gent i explicar com veig les coses i demanar el vot. Estoy intentándolo, però... Ara us diré, jo no arribaré a tothom. Us necessito a tots i a totes vosaltres. Jo ja sé que pedimos mucho, por eso he empezado agradeciendo. Però escolteu, ens juguem molt el proper diumenge. I encara que no us ho sembli, hi ha gent que no saben el que està en joc, fins i tot hi ha gent que no sap que hi ha eleccions. Jo esto lo compruebo cada dia. Quan vas a un mercadillo i dicen que hi ha eleccions, i dicen, mare de Déu. Bueno, pues això succeeix. Això ens passa. Y por lo tanto, como yo no voy a llegar a todas partes, aunque ahora salgo mucho en las televisiones y todo eso, pero no llego, no llego a todas partes. Y además en el Sálvame se ha intentado, pero no puedo ir. Y yo os necessito a tots i a totes per fer aquest esforç. No per mí. Yo la veritat la gent que em coneix ja sap que des del punt de vista de les ambicions personals, jo estic servido. Però en aquesta campanya m'he trobat que sóc la veu de molta gent. Sóc la veu de la gent que no vol la independència. Sóc la veu de la gent que no vol retallades. Sóc la veu de la gent que honora la seva història i els seus orígens. Sóc la veu de tota aquella gent que no té altra força que el vot per canviar les coses. I això em dona una gran responsabilitat. I us demano aquest esforç. A la campanya aquesta m'ho he passat molt bé. Us he de dir. Jo pensava que no, que em costaria. Però vas aprendiendo coses. L'altre dia hi havia una, una publicitat d'un partit que dice el voto de tu vida. Que és es que no piensen votar més? <laughs> que hay problemes de salut en casa. El voto de tu vida. Va, jo, com ja tinc una certa edat, vaig poder votar la Constitució de l'any 78. Vaig poder votar a les eleccions municipals i a les eleccions generals del 79, repetit suerte, voté en les autonòmiques de l'80, les generals de l'82, bueno, podíem seguir. He votat molt i, espero, seguiré votant moltes vegades. El problema no és que sigui el voto de tu vida, sinó que no te pierdas en un dia el que tienes que ganar-te cada dia. I això és el que els hi hem de dir en aquests amics. Han muntat, han muntat una candidatura que parece pues, bueno, una escudella barrejada, no? una macedònia, un empadrat, hi un poc de tot allí. I, I què les une? Hi gent que pot pensar el aceite. No. No. Estan d'acord en una cosa. Si algun dia poden, votaran per la independència. Ese dia lo tienen claro. Pero ca, claro, mi pregunta es, ¿y el resto de días qué vamos a hacer? ¿Vamos a responder a la gente que tiene problemas? ¿Vamos a crear empleo? ¿Vamos a arreglar algún problema en Cataluña alguna vez? ¿O vamos a seguir en esta noria que gira y gira y que nos tiene ya muy mareados? Aquesta és la pregunta que ens hem de fer cada diumenge. Jo estic molt content per què hem preparat aquesta campanya, aquest programa, aquestes eleccions amb un equip formidable? I jo quiero que sepáis, porque és verdad, lo decía antes Antonio, tenemos a Eva. Tener a Eva en cualquier equipo és una garantia de muchas coses. Garantia de sensibilitat social, garantia de trabajo, garantia de seny, de sentit Eva no te deja que te despistes, no te deixa. Y entonces en esta campaña nosotros hemos intentado modestamente hablar de otras cosas que no solo sea de la independencia, que nos aburre un poco. Y hemos hablado de sanidad, hemos hablado de educación, hemos hablado de ocupación, hemos hablado de medio ambiente, pero, noi, això sembla que no sigui tan atractiu. I jo no em puc deixar de recordar tres o quatre cosetes perquè vayan sonando. Porque como espero que podamos gobernar, luego nos podáis pedir cuentas. Hemos pedido... Hombre, es mucho, pero se dice rápido. ¿Sabeu què volem? Volem tornar al nivell de despesa social que el que hi havia quan el president Montilla estava al capdavant de la Generalitat. Quan cada dia teníem més mestres, més metges i més Mossos quan s'obrien hospitals i caps, quan s'obrien escoles, quan la Generalitat dedicava recursos a les escoles Bressol. Que vergüenza. En los dos últimos años, presupuesto de la Generalitat para guarderías, cero euros. Como no lo podemos soportar, no, no podemos pasar por esto. I per tant, què hem dit? Per fer un cap más, que diem en català, per posar-ho tot en un paquet, tornarem al nivell de despesa social que hi havia l'any 2010. I a més, hem fet una cosa amb alguna gent que abans he vist i hem calculat això que vol dir. I d'on traurem els quartos? I jo pensé que el dia que ho a dir, saldria algú i nos diria exageraos, no saldran els números, un silenci, una cosa, com si no els hi preocupés. És possible que a ells no les preocupe. És possible. Però nosaltres representem a la gent a la que el que li preocupa és això. I no oblidarem, entre altres coses, perquè hi ha l'Eva Granados i no ens deixa despistar. I m'ha de molta gràcia en estos actos que vas mirando por la tele, i cuando llego a la noche, pues un enfermo, me voy a esto del TV3 a la carta, a ver qué han dicho los otros. Y, no, no, Y es tremendo porque van diciendo no, nosotros defenderemos esto de la sanidad pública, la educación pública, i arriba un moment que els hi hem de dir, escolteu, però qui ho va posar això en marxa? Habría la educación pública universal y de calidad sin Felipe González y José María Maravall? Habría la sanidad pública universal y de calidad sin Felipe González y Ernest Lluc? El que trobem a faltar. I per tant... Menos lobos que perucita. Si el que volem és seguir el camí que nosaltres vam obrir, què millor que el puguem fer nosaltres que hi creiem de veritat. I aquestes són les coses de les que hem de parlar aquests dies. I queremos que vote tot el món. I direis, hombre, normal. No, no, també esto, esto es del voto de tu vida, nos desean a los demás muy mala vida, porque salió una candidata que tienen, i va dir literalment, oh, si no han de votar la independència, millor que no votin. Hola. Ele, sí. ele, el torele. Bueno, nosaltres no. Nosaltres que... Per estar seguros que el que decidamos entre el domingo sea realmente lo que responde a la voluntad mayoritaria de esta sociedad. Y, por tanto, como parece que unos van muy embalados, Y otros están un poco más dormidetes. Vamos a meter un poco de marcha, ¿eh? Porque quedan pocos días. Estoy dispuesto a bailar lo que haga falta, pero yo solo no lo voy a conseguir. Y no lo vamos a conseguir a golpe de caderas, que las cosas están como están. Y os voy a decir, ¿por qué quiero que votéis PSC? Claro, algún espabilado dirá, claro, como así serías tu presidente. Bueno, es verdad, es una razón. Buena razón, pero sobre todo es que yo quiero que a más le demos un descanso. Le demos un descanso. Tanto estrés no puede ser, no le conviene a nadie. Sobre todo no le conviene a Cataluña. Estamos ya hasta las narices. No podemos. Pero os diré, hay otros partidos que también quieren echar a más y, por lo tanto, hay que decidir. ¿Quién lo va a hacer mejor? Y yo os digo, es que nosotros no solo vamos a echar a más, es que nosotros tenemos solución al problema que tanto tiempo, tantas energías y tanta preocupación está generando. Por eso teníamos un problema a la hora de elegir el eslogan, al final elegimos este, que era el más corto, ¿eh? ah, pero, pero teníamos otro, teníamos, teníamos soluciones, tenían bota socialista, tenían... Ah, es que era un lío, pero es que volvían dito todas estas cosas. Per aturar els independentistes, aturar-los democràticament no n'hi ha prou amb no. S'ha d'oferir una alternativa millor I això és el que nosaltres venim treballant amb tots els socialistes d'Espanya per poder arribar aquí i oferir una solució. I por què cogimos al final este eslògan tan grande que, que Lugo en les banderolas a veces cuesta de leer porque no nos cabe todo i dices por un motivo, porque queríamos decirle a los catalanes la verdad. La verdad es que el problema que tenemos no lo arreglamos solos, lo hemos de arreglar juntos. Y por tanto era muy importante explicarlo todo para una Cataluña mejor en una España diferente. Y entonces, cuando vamos pensar la campaña, teníamos un problema. Podía salir yo aquí y explicaros la España diferente, pero alguien me hubiera dicho, ¿tú qué vas a decir? Y en cambio pensamos, ¿Y si lo explican los que quieren hacerla con nosotros? Y eso explica al porqué el Pedro Sánchez se nos ha instalado aquí todos estos días, y yo se lo agradezco un montón. Pero no solo él. Tuvimos a Felipe, hemos tenido a Susana, hemos tenido a los presidentes de las Illas, de Aragó, de València, hemos tenido a Ángel Gabilondo, y, y yo creo que porque no quedan más días, porque esto iba a ser un, un festival. Pero para nosotros era muy importante que els catalans vegin que la resta d'Espanya hi, hi ha gent que ens estima i que ens necessita i que vol construir amb nosaltres una Espanya diferent. I per tant, sacar a mas, bueno, ponerme me a mi, va, poner-me a mi, sacar a mas, buscar un acuerdo i no solo, i recuperar los niveles del gasto social que hagan de verdad de esta sociedad una sociedad de las oportunidades. I us deia, hi ha altres partits, hi ha altres partits i nosaltres en primer lloc els respectem a tots. Nosotros no hablar en indio para insultar gente. nosaltres no, nosaltres no. som cosa. Ara, sí que m'agradaria dir-vos com els veiem, des del respecte. Junts pel sí, Más sigue de presidente y nos meten en un follón del carajo la vela. Este es el resumen. Yo no sé qué dicen en sus spots porque no los he visto, pero la cosa es esta. Si vota Junts pel sí, lo que tiene seguro es que Más sigue. Es veritat que ho han fet d'aquesta manera tan xusca de que qui és president i vol tornar a ser president va de quart. Però bé, bueno, en fi, cada un ha fet les coses a su manera. Jo no m'atreveria. Jo crec que als ciutadans hem que mirar-los a los ojos i si has governat, explicar què has fet. Però clar, com volem que Artur Mas expliqui el que ha fet? Menudo balance. De... Menudo balance. Què hemos ganado estos cinco anys? Què ha ganado Catalunya estos cinco años? Què ha conseguido estos cinco años? Oye, pues si no ha conseguido nada, que se vaya tú. Home, ja està bé, no ha conseguido nada, que venga otro. Hay otro partido que también hace campaña, que es el Partido Popular gran partido, han partido, que yo casi estoy por decir que por el bien del Partido Popular Mariano se queda en Madrid. Para que vean que tengo los mejores deseos. Pues claro, es que hemos visto aquests días un president del govern d'Espanya que ni tan sols sap com s'adquireix i com es perd la nacionalitat espanyola. És es que ja és, eh? És es que, a mi, hombre, ¿por qué nos ha de avergonzar? ¿Qué culpa tenemos? Per tant... Si se queda en Madrid, tampoco, oye, no pasa nada, y el PP igual tiene alguna posibilidad de sacar un mejor resultado. Pero mirar, el PP es verdad que también podría decir nosotros no queremos a más, nosotros no queremos la independencia. Muy bien, pero ¿y ellos qué quieren? Ah, no se sabe. Mariano va diciendo, desde que es presidente, y es verdad, se va a triar president a finals del 2011, va a constituir el govern al gener del 2012, y diu: yo no voy la independencia, que se cumpla la ley. Estupendo. Bueno, han pasado cuatro años y estamos, en fin, estupendos todos. Todo va, vamos. Ya esto de la independencia y es cosa del pasado. Y, por tanto, ¡hombre! ¡En Dino no n'hi ha prou! S'ha d'oferir una opció millor. Y, por lo tanto, oye, si queréis, si os gusta mucho el no, veis aquella antigua pel·lícula de James Bond contra el doctor no, y con esto ya estáis servidos. Pero nosotros no queremos quedarnos en el no. Más partidos que tenemos. Bueno, hay uno que es la CUP. Bueno, es como lo de Junts pel Sí, pero un poco más de izquierdas, o sea, en fin, al final más sería presidente, nos llevarían o intentarían hacia la independencia y tendríamos un lío de narices. Luego hay otro, Ciutadans. Ciutadans que a mí la verdad, yo no hablaba mucho de Ciutadans porque yo qué qué iba a decir de Ciutadans. Pero coñe, es que van por los sitios y dice, "No, les pedimos a los socialistas que nos voten." Y yo digo, "¿Y y por qué?" ¿No? ¿Y por qué? que es que van a proporcionar un mejor estado del bienestar que nosotros, que es que, de... bueno, sobre belleza de candidatos no me voy a meter, porque eso es otro tipo de programa, pero vamos a ver, el problema que tenemos este gordo de la independencia, ciudadanos ¿qué dice? Que se cumpla la ley, estamos en contra de la independencia, bueno, ¿y qué más? o pues sea están como el PP, están todavía como la mujer de Lot, una estatua de sal mirando para atrás, no, nosotras no podemos, No podem permetre el luxe de perdre una batalla per no saber oferir un projecte millor. I per això hem fet aquest esforç. Des de fa dos anys a Granada vam signar un acord tots els socialistes d'Espanya dient quina era la solució, quin era aquest millor camí. I per tant, com perdon, jo crec que el nostre és més segur. Després hi ha un altre partit petit que es diu Unió, que diuen que nosotros volem un pacte. Està mal, està mal vist. Però, oye, nosotros también, y además hemos encontrado con quién. O sea que, oye, pactar per pactar, els que tinguin amb qui fer-ho. I nosaltres ho tenim, amb el Partit Socialista Obrer Espanyol. I, por último, tenemos otro partido, bueno, una coalición, que se llama Cataluña sí que es pot. Sí, sí, Cataluña sí que es pot. I nosaltres els diem, escolta'm, tenim punts de coincidència amb vosaltres i no els volem amagar perquè a nosaltres la justícia social, això sí que ens pone de veritat. Ara bé, diuen, no, els catalans que poden votar primer sobre la independència. I nosaltres diuen, per què no votem primer sobre un acord? Per què no intentem reunir otra vegada la família al redor de la mesa i que deixem de romper els plats per més endavant? I per tant, amb ells també tenim una diferència, us ho vull dir. Nosaltres amb això volem ser clars, i per què demanem el vot? Home, per aturar la independència, voteu socialista. Perquè tinguem un soci estable de futur a Espanya i a tota Europa, voteu socialista. Per fer polítiques d'esquerres i tornar a la despesa social de l'època del president Montilla, voteu socialista. Per no dividir Catalunya i els catalans, voteu socialista. Per sentir-nos tots plegats, catalans, espanyols i europeus, voteu socialista. Parfait for Almas y el Rajoy. Buteus socialista. Y ahora me dicen que tengo que explicar porque me gusta bailar, que ya tiene narices. Pero yo, con perdón, es que si hay baile, bailo. Hay otros que si hay baile, pues no sé, se duermen, pero yo no. Pero también os diré. Cuando hay que hablar, hablo. Cuando hay que escuchar, escucho. Cuando hay que dialogar, dialogo. Cuando hay que pactar, pacto. O sea, soy una persona muy normal. Y lo de. El baile es una buena manera. Hay bastantes relaciones que han empezado con un baile. Y hay que querer. Felicidades, felicidades, tú llegarás lejos. Porque bailar es lo que nos gusta, porque implica ponerse en relación con otro o con otra, significa quererse acercar, disfrutar juntos, sonreírse, explicarse cosas a la oreja, estas cosas. Nosotros queremos que Cataluña siga bailando con el resto de España, porque no hay nada más triste que bailar solo. Y yo no me puedo quejar porque he encontrado una pareja de baile que ya sé que hay mucha envidia. Ya sé que hay mucha envidia. Pero estamos empezando. Y en este momento, por eso os pido lo que pide la canción que me gusta tanto. No me paréis ahora, que va a venir lo mejor. Y voy a acabar. Porque me siento tan a gusto que se nos pasa a la hora de la cena. Pero eh, os he hablado antes de este presidente de gobierno que tenemos que no se sabe ni la constitución española. Es que es tremendo, ¿por qué no? Es tremendo. Y entonces tuvieron un lío sobre si perderíamos o no la nacionalidad, no sé qué, no sé cuántos, y de cop y volta yo creo que se ha perdido tal tema fundamental. Muchos independentistas de repente se vinieron arriba diciendo no nos pueden quitar la nacionalidad española. ¡Fantástico! Pues si de eso se trata, ¡de que no la pierda nadie! ¡Es que es fantástico! Luego yo me he encontrado independentistas que están dispuestos a todo, menos a que el Barça deje de ganarle al Madrid o a intentarlo. ¡Hombre! Si ¿Sí quieren jugar a la Liga Española. O sigui, volan la nacionalidad española. volen jugar a la Lliga Espanyola. Quieren seguir viendo el intermedio para ver si salgo. Hombre, pues, por favor, pero ¿qué, qué os molesta de España, hombre? Si ho volen tot, quieren ver el Salva, quieren ver el Wyoming. Yo también lo entiendo, ¿eh? porque solo mirar una cadena, no diré cuál, también ha de ser muy aburrido, hay que mirar muchas. Y por lo tanto, oye, ¿qué les molesta del resto de España? quieren la nacionalidad, quieren el fútbol, quieren también las inversiones, quieren las posibilidades, quieren los clientes. ¿Hecho es que les molesta el PP? Oye, tú a mí también. Pero no por eso soy independentista, es que claro, aquí digo, hombre, me duele un poco la punta del dedo, córtese usted el brazo. Bueno, por favor. A ver si vamos un poco en serio a todo esto. Yo creo que les hemos de arreglar la papeleta nosotros. Vamos a arreglar lo que realmente les aleja de España y es la derecha más casposa de la Europa occidental. Y eso es lo que me de hacer. Y yo por eso os da mano. que en aquellos días que quedan, queda muy poquito, queda lo que yo tarde en acabar, que espero que no sea mucho, y un día. Y por lo tanto, bueno, vosotros el sábado podéis seguir, ¿eh? Se puede, ¿eh? O sea, yo no, pero vosotros sí, se puede. Y, y el domingo, incluso, porque veréis gente despistada, ¿no? Que, y de, oiga, pero usted ya ha votado, ¿eh? un comentario, quiere que la acompañe al colegio, este tipo de cosa, tan amable, tan de buen vecino. Pues yo lo que os pido es esto: que hagamos de buenos vecinos, que le expliquemos a la gente, hay elecciones, son importantes, hay una posibilidad de cambiar las cosas a mejor, pero claro, también pueden cambiar a peor, porque en este país, bueno, en fin, queremos que cambien a mejor. I nosaltres oferim l'opció més sòlida, més seriosa, més rigorosa, amb un aval, una garantia que són tots els socialistes d'Espanya. Jo el que us demano és que fem aquest esforç. Que ho feu? Home, sí, per mi, també. Però sobretot que ho fem per tots nosaltres. Ho deia abans l'alcalde. Hem construït una societat cohesionada. Hem construït una societat en la que ja ningú li pregunta a ningú d'on ve. Hem construït una societat en la que es podia escoltar sense cap problema Marina Rossell o Maite Martín o Lluís Llach o Joan Monel Serrat en el que podíem gaudir de Dalí i de Miró però també podíem gaudir de Velázquez i de Sorolla una societat en la que la unitat, la cohesió ens feia més rics rics com a persones i rics com a poble jo el que us demano és que ningú no posi en risc aquesta cohesió la cohesió que ens fa forts i que ens permetrà, si ens certem, fer la societat més lliure, més pròspera, més segura i més justa per la que tants i tants dels nostres pares i dels nostres avis van lluitar. Moltíssimes gràcies, Cornellà. Visca Cornellà, visca Catalunya i el diumenge a votar!